aparte de lo que os ha contado Gonzalo, de la cancha de piedra y tal, el arquitecto este frontón hizo uno anteriormente en Madrid, que fue denominado pues el primer frontón moderno, porque él es una eminencia dentro del movimiento moderno de la arquitectura. Incluso se ha denominado monumentos hace, en el 2011. Ha sido denominado un monumento de ¿cómo es? Sí, edificio patrimonio histórico. Patrimonio histórico. Pues, y eso se ha logrado porque, ¿cómo se ha hecho? Es un frontón de 1963, como veis, ya es diáfano totalmente. La luz es muy importante, los pórticos que conforman todo lo que es la estructura, entra la luz por el norte y por el sur, el espacio que se hace con grada y cancha, entonces tiene muchos detalles, todos los materiales con los que se hizo, la forma, entonces tiene innovaciones, no es por un detalle en concreto, es por muchos detalles. Pero lo más importante es el personal. Se construye, digamos, ya como de manera muy profesional, ¿no? Sí, sí. Pero hay que deciros también que posiblemente sea el mejor arquitecto del siglo XX, considerado, según Dino Zafo. Este nace en Bilbao, pero hace toda su carrera en Madrid y Barcelona. Este señor es el que hizo todos los nuevos ministerios, en fin, la Casa de las Flores. Hizo obras en toda España, pero obras monumentales. Llegó a ser uno de los con Hensen, el que diseñó, porque no era arquitecto, solo era urbanista. Y lo que es Madrid hoy en día, la expansión de la Castellana y todo eso, es gracias a Secundino Zafo. Entonces, sí, estamos hablando de Zafo, todo eso. Y el frontón anterior a este es de 1935, este es del 63. Y ya en el del 35 fue pues un salto adelante en la construcción de edificios de cubiertos. El año 62 que será esta obra, así que todo va con ella al aire. En un año que se la piedra es de Argentina. Luego hay otros mármoles que son del Argereño, el mármol rojo, el Argereño, está todo muy cuidado, todos los materiales. La piedra de Marquina, el mármol de Marquina negro es una marca mundial, o sea, el Guggenheim de Nueva York tiene Marquina. Las dimensiones del frontón son las mayores, en funcionamiento. ¿Qué tiene? ¿Cuántos metros? 57 metros. Oh,